está grabando? Ah, sí. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Karen y Familia Vlogs. Y amigos, como ya vieron en el título, chicos, hoy le vamos a preparar mi especialidad otra vez, amigos. Lo único que casi sé hacer, costillitas a la barbecue, chicos, porque no les había contado, pero mi mamá y mi hermana, mi cuñado, mis sobrinas fueron a visitar a mi abuelita, a mis tíos. La verdad yo tengo muchos amigos que no veo, a mi abuelita, muchos años, a mis tíos, hay muchos que desde que pues ya tiene muchos años que mis papás nos trajeron aquí a La Paz. Yo soy de Michoacán, amigos, para los que no sabían, y hagan de cuenta que pues llegué a ir como a los 10 años, pero ya de ahí en fuera, amigos, ya creo que ya de grande, como ahorita, por ejemplo, que ya tengo a mis niñas, tiene mucho que no voy. ¿Qué más quisiera, amigos? Pero mi hermana sí fue, el año antepasado fue mi hermana Claudia a visitar, y ahorita en este año, pues, fue mi mamá va cada año, amigos, a ver a mi abuelita, porque antes mi abuelita venía a visitarnos, era el único modo que la podíamos ver. Entonces, ahorita, mi hermana Gaby fue la que fue a México y fue a Michoacán a visitar a mi abuelita. Entonces, amigos, ahorita ya no tardan en llegar, pero hay un pequeño pero. Mi hermana Claudia y mi hermana Claudia me dijo, hermana, dice, prepara unas costillitas pues para que comamos y todo. Entonces, yo me puse a limpiar, amigas, me puse a editar un video para ustedes. Aquí está mi esposo, saludos, amor. Aquí está el editor. No es cierto, él no es el editor. Él es el que sube el video, amor. Anda muy concentrado, miren. Ahí está, amiga, subiéndoles el video. Entonces, chicas, ahorita a las 4, mi hermana llega a las 5, se supone que llegaba el vuelo. Entonces, ahorita son las 4 y media, amigas, y me puse rapidísimo a poner la estufa. Entonces, ay, ya no tardan casi en llegar y apenas estoy haciendo la comida, amigas. Vamos a mostrarles, les he dicho que tengo un video, amigas, más a detalle preparando yo las costillitas. Y ahorita, como les digo, ya son las 5. Ahorita mi hermana Claudia fue por ellos al aeropuerto. Yo la verdad extraño mucho a mis sobrinas, amigas, porque como ustedes se daban cuenta, a veces grababa porque poquito con ellas, porque cuando me venían a visitar. Entonces, la verdad, estoy muy feliz de que ya regresen porque se fueron un mes. Entonces, chicas, pues miren, ahí va la comida. Acá estoy preparando el arroz. Pero como les comento, ahorita ya tiene media hora cocinándose las costillitas. Creo que otra vez me van a ganar. Acá es... ¡Saluda, mi amor! ¡Hola! ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¿Quieres decir algo? ¿Sí? 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 Sofía, ¿estás feliz de que ya vengan tus primas? Sí, también Alison me hizo una pinta. ¡Ay! Y ahorita mi hija esta Alison ayudó a peinar a Sophie, la cambió y quedó súper guapa. Oye, también el patín de Daniela ya es mío. Sí, mi amor. Es que era pequeño y sí me cabía en de mi altura. Ajá. Oye, pero tú quedaste muy guapa. Es que tú le dijiste a Alison que me ponga esto. Ajá, yo le dije, oye, ¿me ayudas a cambiar a Sophie en lo que yo hago la comida? Entonces ellas se están poniendo guapas para recibir ahorita a sus primas, ¿verdad, mami? Ajá. Ajá, entonces ahorita, amigos, cuando lleguen, les vamos a grabar un poquito y vamos a convivir un ratito. Y aquí andamos muy felices con Sofi. Oye, y también amiguito, también a Mariana le dijo mamá, no sé por qué, porque ella es mi favorita. Ah, su prima Mariana, ella le dice mamá. ¿Ella es tu favorita? Ajá, por eso le digo mamá. Mamá Mariana. Bueno, amigos, ahorita seguimos. Y también ahorita, porque si quieren pueden ir al encuentro de allá para que vean cómo quedó.
Ah, es que ordenaron su cuarto. ¿Sí, verdad, mi amor? Ajá. Está Dani, como les digo, amigas, me ayuda mucho a ordenar su cuarto desde la mañana, ya que sabía que iban a llegar sus primas. Estaba súper feliz desde la mañana, ya tiene los días contados. Entonces, ahorita, por ejemplo, desde la mañana se puso a ordenar y pues ahorita se están arreglando ellas. Y pues ahorita vamos a ver, vamos a esperarlas, ¿va? Sí, ya está. Me voy a apurar a hacer la comida. Sí, también ya te cambiaste, ¿verdad? Ya me cambié, ya estoy lista. Ya. Entonces ahorita seguimos, amigos, ahorita les grabo un poquito. Les voy a mostrar para que vean, allá Dani ya dobló las cobijas, ¿verdad, mi amor? Sí, y también ya está casi bajando el avión. Ahorita ya está bajando el avión, Dani se está arreglando, se está maquillando, chicas. Hola, ay, mi niña. Mi niña casi no se acerca, amigos, ¿eh? Díganle, sal más, Alison. Una liga para peinar. Vete a peinar, pues. Y pues ya, chicas, ya tienen ordenada su habitación. Están esperando para recibir a sus primas. Y a Gaby y a Pablo. Y a tu tía Gaby y a Pablo. Y a la hermana de mi mamá. Chiquitito. Estás muy concentrado, amor. Habla, así vas a salir, acuérdate. Chiquitito. ¿Estás muy concentrado? A mi amiga Ana, me encantó su video, amigas. Es una amiga que hace videos, amigas, ya les había comentado, algunas de mis amigas aquí, a veces las menciono. Y hay una amiga que es Cositas de Ana, se llama su canal. Y chicas, estaba viendo su video que su esposo se puso a limpiar, él se grabó y todo. Y la verdad yo estaba súper, pues me emocionaba mucho, chicas, porque yo anteriormente ya le había dicho a mi esposo: amor, un día vas a salir tú en un video haciendo eso. Y ya ven, así como es de serio, él nada más empezaba a reír. Entonces cuando vi a mi amiga, le dije: ya ves, amor, ahora tienes que hacer un video. Y amiga, pues te mando un fuerte abrazo, a tu esposo también. La verdad, sí se la rifó, como dicen. Le quedó súper limpio. Él prácticamente grabó todo su video, como les menciono. Pero me llamó mucho la atención porque su esposo sin ningún pero lo hace. Entonces, amigas, también les invito a que vayan a ver su canal. Y bueno, amigas, pues era un comentario que les quería hacer, que me daba risa de que yo le digo a mi esposo y él en su seriedad. Ya. Me mañana está preciosa. Venga, lo mi niña. Usted dice que quédate una cata de vinos. ¿Si le das al vino también? ¿Tienes, mi amor? ¿Tienes? ¿Puedes apagar? Espérame, espérame, mi amor, espérame. Mi hermana básicamente estudió tecnología. ¿Tienes, mi niña? ¿Me extrañaste? Ya de cubrebocas, mi amor. Yo te lo voy a tirar ya de una vez todos. Ahorita déjalos allá y ahorita, ¿va? bebé. Están llegando, pues viene. Mira, me está chillando mi niña. Espérenme, espérenme. Llegó el otro, llegó el otro, llegó el otro, llegó Carlos, mi cuñado, Pablo, cuñado. Ya pasé el carro. ¡Niñas! ¡Niñas! ¡Córrele! ¡Saluda, mi amor! ¡Si las están, espere y espere! ¡Ay, abrázalos, amor!
extrañado. ¿Cómo les fue? Sofi. ¿Cómo te fue? Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Lloras, Analí, lloras porque no te querías venir? ¿O porque nos extrañabas? ¿Qué? ¿Eh? Ajá. Me puede comer así. Yo no me A ver, mi hermana trae casi todo Michoacán. Todo Michoacán y México. Este me lo trajo Chelsea. ¿Y así te trajeron ese muñeco, mi amor? Y mi sopera, y mi sopera. ¿Acabas de subir video, Jorge? Rápido, rápido. Amigos, mi cuñado se acaba de dar cuenta que acabo de subir video. Ahí le andan dando los regalos. ¡Que la abra! ¡Ay, wow! ¡Que se la tome! Un aceite de oliva. ¿Ah, es aceite de oliva? No, pero este que son. ¡Wow! ¡Wow! ¿Mezcal? No. Esas son las pomitas. Son costillitas. Son costillitas. Gracias. Dani. Dani. La favorita. Encontraron puras cosas de la coca. ¡Ay, qué padre! ¡Ven, Dani! ¡No puedo con la calculadora! Amigos, tal vez escuchen ruidos porque mis hermanas... Bueno, mi hermana Gaby nos está dando regalos y... O sea, nos está dando así como que... Regalos que mis tías nos mandaron, que mi hermana nos compró, que mi mamá nos compró. Y pues chicas, les voy a mostrar yo los míos. Otra coquita. ¿Ese es mío? ¡Wow! ¡Qué padre! Miren chicas, para cuando me maquille. Vean, estoy esperándome para abrirlos con ustedes porque mi hermana, vean, me trajo mallas, me trajo blusas. Me trajo estos camioncitos de la Bimbo. ¡Mi favorito! Vean, amigas, qué padres. De estos son tres. Me trajo barnices, mis colores preferidos. Trajo una blusa. ¡Ay, qué bonitos! Unas mallas. Propio.
Me trajo más Maya. Ya viene la sopa. Ahí viene. Esta bolsita es de mi mamá, que nos mandó. Mi mamá se quedó cuidando a mi abuelita. Se quiso quedar a hacerle compañía unos meses. Y pues, mamita, muchas gracias. Yo quería que tú me dieras esta bolsa. Pero bueno, esas yo creo que son para mis niñas. Sí. Mira, mi amor, qué hermosas. Mira, flaquita. Ay, qué bonitas. Ah, también este mini lavadero, chicas. Vean qué padre. Es como cuando dicen esos que hay un TikTok que es de que soy un adulto independiente. Con gusto. ¿Te acuerdas? Miren. Para lavar las brochas, chicas. Mira, muchas gracias. Ah, tú también te... ah, mira, qué bonito. Ah, ya se me pegó. El lila. Toma, hermano. Espero que no vengan choninos, amade. Que no vengan choninos, que vaya. Ay, esto es para mis niñas. Ay, qué bonitas. Otras chicas. Yo traigo también. Ah, la tiene como. No, se me lo trae. Mira, mira, enseña tu regalo aquí, mira. ¿Quién te lo dio? Tía Gaby. Ay, dile, tía Gaby, muchas gracias. Tía Gaby, muchas gracias. Qué hermosa, muy miren, bien, amigos. Es que... qué Ramponcel. Ay, mira, Dani, lo que te mandó tu nana. Chicas, como les digo, mi niña le encanta limpiar y cada año mi mamá que va le da cada mandilito, pero vean qué hermoso. Mira, a ver, Dani, póntelo, póntelo. Dile, gracias, nana. Mándale un besito a tu nana porque te va a ver. Vamos a subir este video, a ver. ¡Guau! ¡Qué bonito! Rimitas, rímel. Ay, miren qué preciosura. Chicas, me encantan las piñas también. Ay, qué bonito. Oye, oye, tía, este se parece como el color de Dani. Miren, amigas. Ay, qué bonitos. Mil gracias, mamita, ¿eh? Te amo. Ya también está lleno. Ay, aquí falta algo. Ay, qué precioso. A ver, déjame la abro. Este es para las niñas, a las dos. Mira, ¡ay, qué preciosa! ¡Ay, qué bonito! Oye, esa casa es como el color de Dani, tía. ¡Ay, mira, mi amor! Chicas, me encanta el rosa, el morado y colores así. Miren, miren, qué bonitos. ¿Esa es mi mamá? Sí, esa es mi mamá. Ay, mamita, mil gracias. Está hermosa. Esta me la mandó mi tía Hilda. Esa me la mandó mi tía Hilda. Ah, bueno, voy a abrir el de mi tía Hilda. Tía Hilda, no se hubiera molestado, mil gracias. Hay muchas mamitas. Sí, mi amor. A ver, a ver. Esta que ahora soñaron, mi amor. No, no, papá.
porque me gustan las piñas, tía. Ah, no, porque mi tía ve mis videos también, tía. Ay, qué bonito de piñas. Miren, amigos. Tía. Ay. Perdón. Miren, chicas, ya tenemos para andar bien aquí a gusto, bien frescas de piñas. Tía, mil gracias, tía, me encantó. Sí, 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 no quiero saber. Miren, amigos, qué padre. Mi hermana sabe, chicos, como les digo, que me encantan estos colores. Vean, miren. ¡Ay, qué bonito! Ay, hermana, mil gracias. Ya están saliendo los prohibidos, amigos. Qué bonito. Miren. Qué padre, mi amor. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué padres! ¡Wow! ¡Qué bueno! Este era para mis hijas, ¿verdad? De Amanda. Sí. ¡Amanda! ¿Ahora Amanda? No, yo sé que es para ti. ¡Ay, qué bonito, mi amor! Posiblemente me lo vean a mí, amigos. Chicas, miren qué preciosa. Mira, Paquita, mira, me ha tocado ver así. Yo quería tener estos colores. Bueno. Amigos, voy a despedir este video, chicos, nada más les quería decir, ya no les grabé más, amigos, como se dieron cuenta, les estuve mostrando los regalitos que nos trajo mi hermana, los que nos mandaron, y se los quería compartir, chicos. También miren todo lo que, les voy a enseñar la mesa, amigos, ¿se acuerdan que ya no había dejado casi nada? Y mi hermana, aquí de Michoacán, de México, aquí no venden muchas cosas, amigos. Entonces mi hermana aprovechó y trajo mucha chuchería, se dicen. Vean, esta es mi parte, amigos, porque le dio a mi otra hermana, ella se dejó. Y pues miren, vamos a tener para botanear, amigos, de todo. Esos, por ejemplo, chetines, chicas, aquí no los venden. Son unos chetines como de chipotle y están bien ricos. Trajo una bolsa de churros. Están bien buenos, amigas. Esos también son unos platanitos secos. Y pues es como que... ¡Ay, es una botana súper rica! Es como dulce, está súper rica. Pues miren, trajo muchas cosas, amigos, que vamos a tener, como les digo, vamos a tener para rato, para botanear. Trajo un pan de Michoacán, amigas, que es delicioso. Si alguna me ve de aquí, no me va a dejar mentir. Son de nata, de huevo. ¡Ay, chicas! Y saben riquísimos. A rato me voy a preparar un café para cenar. También me trajo, amiga, cecina. Aquí antes vendían en Bodega Aurrera, amigas, nada más que dejaron de vender. Esa es una carne como que ya viene preparada como salada. Y solamente vendieron muy poco tiempo, como un año, chicas, yo creo que vendieron. Y pues cada vez, háganme cuenta que cuando ponían a charolitas, como que se les terminaban muy rápido.
y no siempre alcanzábamos. Entonces, hasta ahorita ya tiene mucho que ya no han vendido. Entonces, ahorita mi hermana, antes de venirse, me dijo, hermana, casi venden cecina. Y me trajo, amigas, está en el congelador, pero en un día de eso la vamos a hacer y les voy a compartir, yo creo que con un guacamole, a ver cómo lo preparo. Y pues ya, amigos, gracias por haberme acompañado. Como les digo, les quise compartir un poquito de lo que me trajeron de por allá. Y muchas gracias a mis tías por pues por las atenciones hacia mi familia, hacia mi mamá y hacia mi hermana, hacia mi cuñada, mis sobrinas. Y como se dieron cuenta, amigas, mi sobrina, Chelsea, la grandecita, ya entró llorando, amigas, entró llorando, es muy sentimental como yo. Y entró llorando con un sentimiento porque mi mamá se quedó a cuidar a mi abuelita, se quiso quedar pues un tiempo. Entonces, pues pensábamos que iba a regresar igual ahora, pero no, chicas, se quedó por allá. Entonces, pues está bien, amigas, porque pues mi abuelita ya estaba ya sola, entonces pues ya no va a estar así como que solita, ya va a tener la compañía de mi mamá. Y por ese lado me quedo a gusto, pero mi sobrina entró llorando como diciendo, llegué solita sin mi abuelita. Y bueno, mamita, pues ya te mando un fuerte beso. Gracias por todo y gracias a ustedes por quedarse hasta el final. Recuerden que los quiero mucho y nos vemos hasta el siguiente video. Despídete, mi amor, diles bye. Bye. Bye, amigos. Mándales besos.